Aquí estamos de nuevo otro día más sin verte, que cantaba John Secada. Ya no puedo más. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estéis viendo este vídeo. Aquí son las 20:04, las 8:04 de la tarde noche. Y bueno, lo primero, quisiera empezar este vídeo minimizando el OBS Studio y luego mostrando que estoy en ARS. Ay, perdón, ¿cómo estoy? Que estoy en Arlinos, como veis. Estoy muy contento con Ars Plasma en este equipito, en este Slimbo One Ryzen, el Limbo One Ryzen 7 4800H. Va muy bien con el kernel 6.2 que entró hace un día o dos días, creo. Ya está el 6.1.3 en testing en Arch. Pero estoy muy contento. Parece que a cada nueva versión del kernel va mejor. El tema Wayland y Plasma. Estoy muy contento. También quisiera agradecer a toda la gente que me... Cada vez que pongo un comentario, subo una imagen a redes sociales. Muchas veces yo pongo Twitch o pongo Tots en Mastodon o Twitch en Twitter por poner. Es decir, no me hagáis caso muchas veces que pongo porque estoy aburrido. Digo, voy a soltar esto y ya está. Y sois muchos los que me prueba esta, prueba la otra. Yo la he probado casi todas. Yo he estado en casi todas las distribuciones, menos Gentoo y menos Slackware. Y si os soy sincero, con dos S, no quiero probar más distros. No quiero probar más distribuciones que las que ya conozco. Y actualmente no quiero probar otra que no sea Arch. Agradezco que me enviéis distros, pero no quiero irme de aquí. No, estoy muy contento en Arch, en Plasma. Ahora pienso en esa gente que me decía, no aguantarás en Plasma 3 días, volverás a Genome. Aquí estoy en Arch, estoy en Plasma. Otra cosa no puedo decir, simplemente eso. Bueno, os quería... tengo poco tiempo, como bien sabéis, en campaña recogida de aceituna. Así que va a ser una cosa rapidita. Hoy sí, entiendo que sí. Os quería comentar un par de tips. Uno, no sé si lo he puesto con anterioridad aquí en YouTube. Si lo he puesto, no recuerdo, me perdonáis. Y otro, acabo de publicarlo. Bueno, estoy... Como ahora no pongo en mi blog samurajoggis.com. A cada vídeo no lo reflejo aquí en un post, antes lo hacía, pero me da mucha pereza y ahora con el trabajo me da más pereza todavía. Aquí está el amigo Paco Estrada. Bueno, ahora ya no lo hago. Estoy usando el blog para hacer pequeños tips, pequeños tutoriales, como yo hacía antiguamente. Lo hacía más grandes y más chicos, dependiendo, ¿no? Y entonces os voy a comentar dos tips para Arch Linux, ¿no? Este que publiqué el 19 de noviembre, que yo creo que lo comenté en YouTube, por si no lo comenté, pues aquí lo dejo hoy. Ya sabéis, samurajoggis.com, podéis entrar y verlo para copiarlo y pegarlo desde el blog, ¿no? ¿Cómo instalar Jai desde una sola línea en Arch Linux? Ya sabéis, Jai es ese helper, ese asistente para, digamos, para instalar paquetes de AUR. AUR es el repositorio de los usuarios, comunitario de los usuarios de AR, ¿no? AUR. Ahí tenéis, ¿eh? Ok. Y bueno, pues aquí tenéis AUR. Y para instalar AUR se puede usar unos helpers, ¿no? Que hay unas cosas de estas. Ahí está Jai, está no sé qué, no sé cuánto. Yo uso Jai. Y bueno, pues aquí tenéis cómo se instala desde una sola línea. Esto te crea una carpeta con el paquete de una vez que lo ha compilado e instalado la carpeta resultante
de esto la podéis borrar sin ningún tipo de problema. No sé si la tengo por aquí yo, que todavía no la he borrado. Aquí está. Esto os crea esta carpeta, ¿okay? Y el paquetico, que es este que se instala. Pues bueno, ya la podéis borrar. Si queréis, podéis conservar el paquete. Si no, ya os irá actualizando. Y si no, puedo borrar la carpeta y ya está. Eso, una vez que tengáis ya instalado, pues ya podéis instalar cosas de Aur con Jai, ¿no? Eso ya no voy a explicar porque ya se sabe, ¿no? Vais aquí al sitio de Jai, que tengo yo por aquí puesto en las palabras que he encolorado, son para picarle. Y bueno, aquí tenéis el GitHub de Jai, todo, bueno, las instrucciones, cómo se usa, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, en sin que no hace falta que yo venga aquí ahora a decir nada porque está todo escrito aquí. Segundo tip para Arch Linux. Este me lo dijo hace un par de días alguien por Twitter. Agilizar la descarga de paquetes de repositorios en Arch Linux. Ok, vamos a entrar aquí. Bueno, este es un. Bueno, aquí tengo otro tip que me lo he saltado, porque este no es solamente para Arch, sino para más distros, ¿no? ¿Cómo tener sonido por HDMI y DisplayPort en las Intel ARC en Linux? Ya sea las ARC dedicadas a estas o las integradas en la serie M, ¿no? Simplemente, pues hay que pasarle este, hay que crear este archivito etc modprobe.d Intel HDMI audiofix.com. Y bueno, y una vez que creamos este archivito, copiamos esta línea, se la damos cambios y ya tenemos nuevamente audio. Ya os digo, para las Intel ARC, tanto en estas como en la serie M, en la mobile, ¿no? Y aquí pues esto lo vi en el blog este de Kevin Billen, o Kevin Billen. Veis este Intel Nook Bestia, grandote, grandote. Tiene una Intel 770, creo, M, ¿no? No, una Intel 770M, efectivamente, una Intel ARC. Este equipito me gustaría me pillarlo. Esto es un bicharraco que se abroncha sobre rocas. Y bueno, yo tengo la otra, la grande equipo de escritorio, ¿no? Pero para tener un equipo menudito, me gustaría pillar este bicharraco. Y bueno, pues él tiene Fedora. Y él pues comentaba que no tenía audio en HDMI, que no era reconocida la Intel ARC, pues aquí yo tomé ese tip de ahí. Pero ya digo, esto es simplemente para la gente que tenemos Intel ARC en gráficas, ¿ok? Bueno, y el siguiente tip sería este, que le acabo de publicar hace unos minutos: agilizar la descarga de paquetes de repositorios en Arch Linux. Al igual que en otras distribuciones, en Arch Linux también podemos agilizar la descarga de paquetes de repositorios para que este proceso sea más rápido. Antes que nada, primero que todo, evidentemente debemos tener una buena lista de mirrors que sean rápidos a la hora de servirnos los paquetes de repositorios. Para esto os recomiendo usar Reflector, que lo puse aquí y luego recordé que yo en el año 2016 también tengo un post de cómo usar Reflector para descargar más rápido de los mirrors de Arch enteros, ¿no? Pero este más completo en inglés, ¿no? Así que podéis entrar aquí. Reflector es una especie de, digamos, de cosa de Arch, ¿no? Que te mide la velocidad de los mirrors de paquetes y te los puede dar por velocidad, etcétera, más rápidos, más tope flama, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis, pues, cada X tiempo lo pasáis, pues, para que tengáis siempre los mejores repositorios, los más rápidos, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo una velocidad de 1 giga subida y bajada, sería una penica, pena, penita, pena, bajar a kilobytes, ¿no? A kilobits, ¿no? Porque estaría desaprovechando. Pues para eso hay que elegir los mejores mirrors, ¿no? E igualmente, también sirve mi de este, ¿no? Mi post de usando Reflector para descargar más rápido la mirror de 2016, pero vigente, está todo tomado de la wiki de Arch, ¿ok? Y sirve perfectísimamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? Que agilizar la descarga de paquetes de repositorios en Arch, ¿no? Una vez que ya tenemos Reflector y los mejores repositorios,
también depende de nuestra conexión. Si tenemos unos repositorios muy buenos, muy buenos, muy buenos, que con mucho ancho de banda, pero nuestra conexión es un paupérrima, ahí no se puede hacer nada, es nuestra conexión, ¿no? Entonces, lo siguiente sería crear el archivo pathman.conf, que está en etc, ¿no? Con nuestro editor favorito, etcétera. Yo siempre pongo nano, pues para el ejemplo, que es el universal, digamos. Sudo nano etc pathman.conf y la sesión miscelánea, donde pone mix ocean, encontramos esta línea que está comentada. Parallel download, descargas paralelas, y pone aquí igual 5. Ok, lo que tenemos que hacer es descomentar, quitarle la almohadilla, porque ya sabéis que si tiene una almohadilla delante, el sistema lo ignora. Al quitarle la almohadilla ya lo toma en cuenta, ya no lo ignora. Y entonces, y luego guardamos cambios desde si hayamos usado nano o cualquier otro que hayamos usado en nano, es control O y control X para salir, control O para guardar y control X para salir, ¿no? En lo sucesivo, una vez que hayamos quitado la almohadilla a esta línea, parallel download igual a 5, y hayamos guardado los cambios, en lo sucesivo, Pacman establecerá varias conexiones para agilizar la descarga de paquetes de repositorios. No solamente una conexión, sino varias conexiones, y va descargando al mismo tiempo de varios sitios. ¿Ok? Y entonces, esto me lo pasó compañero Xavier, he puesto en vez de Xavier, madre mía, ahora tengo que editar el post que me equivoco. Xavier Mazón, gracias por el chivatazo, ¿no? Y evidentemente le doy los créditos a él, lo pongo en Twitter, que es donde me lo dijo. Yo el 31 de diciembre digo, acabo de instalar tan Arlino, y ya Xavier me dijo, vete. En etcpadman.com comenta la línea num para la igual 5 y Padman establecerá varias conexiones para agilizar la descarga de paquetes. Veis que yo siempre dejo mis fuentes, ¿no? Si me lo han comentado alguien, pues pongo como que me lo han comentado. Así que gracias, Xavier. Ahora tengo que entrar a blog para ponerte Xavier, no Xavier, la cabeza. Y nada, y ya como curiosidad os dejo que hoy se ha actualizado Plasma en Arch, Plasma 5.26.26.5, además de otros muchos paquetes, ¿no? Como veis aquí. Veis aquí, además de Plasma 5.26.5, también tenéis MPV, tenéis Spyware, VLC, etcétera, muchos paqueticos aquí en Arch. Así que nada, estos son mis pequeños tips. En Jai, el tema del audio para las Intel ARC, gráficas Intel ARC, y el tema de agilizar la descarga de paquetes en los repositorios de AR vía Pacman. Pues estos tres tips que espero que si usáis ARS o alguna basada, que venga esa opción en el pacman.conf, pues bueno, pues también os puede servir, evidentemente. Y vuelvo a repetir, muy contento en ARS, no me voy a ir de ARS, no me voy a ir de Plasma, así que agradezco que me mandáis distros, pero no voy a irme ni esto de revisar a loco tampoco, eso ya pasó, pasó por mi lado y se fue, y ya no soy un revisador de distribuciones. Ok, alguna caerá evidentemente, pero no es mi misión en este canal estar siempre revisando distribuciones. Hay otra gente que lo hace mucho mejor que yo, gente más nueva que viene empujando fuerte, pisando fuerte, como cantaba Alejandro Sanz. Y nada más, chavalería, simplemente eso, nos vemos en otro vídeo cuando toque, y venga, ya sabéis, para arriba siempre. Y nada, por aquí seguimos. Arlinos con Plasma, que me va auténticamente, maravillosamente, espectacular. Como decía Calde Venezuela, espectacular. Venga, nos vemos, chao.